Bienvenidos una vez más a Creativa Tu Fe. Yo soy Sara y el día de hoy voy a compartir con ustedes un video acerca de cómo yo puedo superar la muerte de un ser muy querido. ¡Quédate a verlo! Y de nuevo volvemos a las fechas. En estas fechas en las que toda la familia se reúne, hacen cenas, convivios y todo esto, son los tiempos en los cuales más extrañamos a esa persona que ya no está con nosotros. Es como si a veces quisiéramos llegar al lugar en donde ella estaba, a su casa, y encontrarla haciendo aún lo que no nos gustaba que hiciera. Anhelamos que estuviera con nosotros de nuevo. La verdad es que para mí el 2018 y el 2019 fueron unas fechas súper, súper difíciles. Fueron para mí los que se consideran los años más difíciles de mi vida, porque mi mamá murió de cáncer en marzo de este mismo año. Ustedes se pudieron dar cuenta, o no sé si lo notaron, pero dejé de subir videos el año 2018 y un poquito del 2019 debido a esto, porque la verdad es que este tipo de enfermedades no solamente lamentablemente desencadenan en la muerte, sino que es un proceso demasiado largo, demasiado doloroso, y no solamente para la persona que está enferma, sino también para nosotros como su familia. La verdad es que quiero contarles esta historia que es demasiado personal, sin filtros, como dicen por ahí. Porque a veces uno considera que el hecho de que nosotros creamos en Dios es como que somos soldaditos de plomo, que siempre vamos a estar firmes y que no vamos a caer por nada del mundo. Que sea la situación que sea, nosotros debemos de permanecer así, derechitos, sin sentir, sin nada. La verdad es todo lo contrario. Yo en todo este proceso me sentía destrozada, me sentía triste. Y esto la verdad es que no es consecuencia de nuestra falta de fe y no es consecuencia de que no confiemos en que Dios puede obrar un milagro. Más bien, esto es consecuencia de que seguimos siendo humanos y de que nosotros a cada momento, todos los días, no estamos exentos de poder caer, pero la diferencia es que si nosotros confiamos en Dios, podemos levantarnos y seguir adelante sin que todas estas situaciones nos afecten o nos lleven a alejarnos de Dios, a dudar de Él o a decir que definitivamente dónde estaba, que no existe. Obviamente la primera pregunta que uno se hace después de que suceden este tipo de cosas puede ser: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios no hizo algo para salvarla? ¿Por qué Dios no actuó milagrosamente? Y la verdad es que podemos ver, tenemos varios testimonios. Inclusive en mi familia hay un testimonio de una persona que iba a fallecer de cáncer y que Dios milagrosamente lo sanó. Pero ahora puedes preguntarte, bueno, ¿lo hizo con él? ¿Por qué no lo hizo con mi mamá? La verdad es que Dios tiene un propósito para cada vida. Y en ese momento puede que digas, ¿dónde estaba Dios? Yo lo necesitaba, yo me sentía destrozada. Y Dios estaba ahí en todo momento. En todo momento Dios estaba dándote la mano, Dios estaba diciéndote, ven a mis brazos para que yo te consuele. La diferencia es que nosotros simplemente decidimos darle la espalda. O sea, nosotros nos volteábamos, le dábamos la espalda mientras Dios nos estaba llamando para que pudiéramos tener ese consuelo, esa guianza, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero lo más maravilloso de todo esto es que Dios en su misericordia y en su amor, aun cuando nosotros a veces decidimos actuar de manera desesperada dándole la espalda, Él siempre nos está hablando para que nosotros giremos a mirarlo. Yo recuerdo que en este tiempo estaba en el Instituto Bíblico y aun cuando hacía mis tareas, porque tenía que hacer mis tareas, Dios me hablaba, Dios me seguía llamando, vuélvete, date cuenta que lo que estás haciendo es actuar en tus propias fuerzas y en tus propias fuerzas nada va a salir bien. Todo es en dependencia a mí. Si tú estás pasando un momento igual difícil con un familiar que está en enfermedad y tal vez tú te encuentras en desesperación, es bueno que tú medites en la palabra de Dios. Yo lo que hice después de darme cuenta de que estaba saliéndome por completo de las manos de Dios fue anotar textos después de mi lectura bíblica y después de mi oración y llevármelos al hospital para estar continuamente meditando en ellos. Y uno de los cuales me sostenía siempre era, o es, Mateo 28:20, que dice: aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Esta pregunta de ¿dónde está Dios en medio de esta situación? ¿Dónde está Dios? Que hasta se presta para que uno siga dudando de la existencia de Dios, no cabe en todo esto.
Porque Dios está ahí, está al lado de ti, está en ti, está buscándote para que te vuelvas a Él. Otra pregunta que podemos hacernos tal vez de continuo, que puede llegar a nuestra mente es ¿por qué a mí? O sea, habiendo tanta gente en el mundo, yo vivía con la mamá más sana que tú te puedas imaginar, que no se enfermaba, que era fuerte. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi familia? Y es que en ese momento es en el que estamos siendo más moldeados. Yo sentía que en ese momento era como una masita, que cualquier cosa que me echaran se iba a pegar. Y de mí dependía si esos pensamientos que eran incorrectos, que eran de duda, que eran de falta de fe, que eran de incredulidad, que eran de desesperación, entraran en mi mente o que lo que entrara en mi mente fuera la palabra de Dios y las promesas que Él nos entrega. Ahora, seguro se estarán preguntando, bueno, y a todo esto, ¿cómo es que yo puedo superar la muerte de mi ser querido? Yo tuve que pasar algunos momentos de tristeza, algunos momentos en los cuales mis emociones, mis pensamientos y el enemigo obviamente quería llevarme a la depresión. Yo hasta pensaba, es que si yo me dejara, o sea, si yo sacara de mi mente que Dios tiene una promesa para mí, que Dios tiene un plan para mi vida, si yo hubiera sacado eso de mi vida, de mi mente, hubiera caído en una depresión de la que no sé si hubiera podido salir. Pero yo claramente oía en esos momentos en los que me aferraba a la Biblia, en los que me aferraba a orar a Dios, esfuérzate y sé valiente. Que está en la Biblia en Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente fue algo que le dijo Dios a un guerrero que iba a conquistar la tierra prometida. Esfuérzate y sé valiente. ¿Pero en qué me esfuerzo y en qué soy valiente? Esfuérzate en continuar creyendo las promesas y lo que yo soy. Nosotros a veces decimos, ay, es bien fácil creer. Yo sí creo. Yo cuando leo la Biblia y dice que Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, sí lo creo. ¿Y en estos momentos realmente lo estás creyendo? Pues no lo estás creyendo si te estás derrumbando. Ser valiente significa ser íntegro, significa no perder tu identidad, significa ser hijo y poder tomar las promesas que nuestro Padre nos da. Pero el mañana no es una promesa y la muerte es algo natural. Cuando nosotros morimos es ganancia porque retornamos a nuestro Padre que nos ama. Ya para finalizar y que este video no se haga muy largo, la muerte de un familiar no se supera. Toda la vida o tal vez por mucho tiempo vamos a seguir teniendo recuerdos de ese familiar y vamos a querer o a seguir teniendo un anhelo de que estuviera con nosotros. Lo que sí puede haber en nosotros es un cambio de mentalidad y ese cambio de mentalidad cambiará nuestro pensamiento a decir, si vivimos, para Dios vivimos. Si morimos, para Él morimos, porque del Señor somos. No debemos ser como los que no tienen esperanza, como dice 1 Tesalonicenses 4:13, sino que sabemos que somos de Dios y que al morir retornamos con Él. Y una vez retornando a lo de esfuérzate y sé valiente, yo te animo a ti que si has perdido un ser muy querido y tal vez hoy te encuentras en esa cueva de tristeza, depresión, frustración, salgas de ella esforzándote y siendo valiente. Espero este video les haya sido de utilidad y si tienen alguna duda o comentario déjenmela aquí abajito del video y nos vemos en el siguiente.